Y para usar de su paciencia, la mía. Una ventana es siempre imprescindible en una casa, máxime cuando esta casa está cerrada por un muro y con la luz apagada. La ventana es entonces oportunidad para que entre la luz y el aire. Por grande que sea el muro y pequeña la ventana, evitará que los de adentro mueran por falta de oxígeno y claridad, y que los de afuera piensen que hay vida dentro de las paredes. Vitral es una ventana que trata de dar luz y de que la luz se descomponga en sus colores, para que no abrume o ciegue, para que aprenda a vivir y se viva su policromía. Quien descubre el valor de un espacio así y lo aprovecha, comienza desde ese momento a pertenecer al futuro, donde el muro es ya historia. En estos 8 años, Vitral, con solo ser fiel a su perfil editorial y abriendo la puerta a todos, ha conseguido ser nicho de una escuela de pensamiento, pequeña, donde la mayoría de los que escriben no son sabios y prudentes, pero escuela al fin. Cuerpo coherente de pensamiento, una forma de ver el mundo y la realidad cubana plural, pero sin fracturas, una manera de convivir en la esperanza. En tiempos en que en Cuba el Estado hace todo lo posible por acallar la iniciativa personal, por disolver en la masa la individualidad y por menospreciar la disidencia sana y propositiva, Vitral debe seguir siendo espacio para el renacer de la Cuba donde todos caben, donde la persona es lo más importante y donde a un minuto de denuncia sigan 30 de propuestas dialogantes. Quiera Dios que Vitral pueda seguir respondiendo a este reto, sin que caiga en el silencio cómplice que a veces se esconde tras la prudencia. Ojalá siga siendo voz en el desierto, por encima de las críticas que vienen del Estado o de la propia Iglesia. Hay pocos rasgos más eficientes para medir la autenticidad del profetismo cristiano que el hecho de encontrar el martirio civil opuesto y el rechazo de quienes tienen actitudes incoherentes con el Evangelio, sean de adentro o de afuera de la Iglesia. Hago votos porque Vitral siga siendo ventana, cada vez más grande, a la que muchas personas pueden asomarse para respirar y ver más allá. Muchas gracias. Como república tuvimos equilibrio, tuvimos tolerancia, tuvimos debate, lo que quizás en determinados momentos desgraciadamente fuimos inmaduros en aprovechar y aplicar todos estos valores positivos de nuestro pueblo. Vitral como tal invita, pero deberá y lo da el ejemplo de no imponer. Invitamos a debate, invitamos a polémica, invitamos a que exista un debate público. Lo que no podemos es coger a nadie de la mano y decir, escriba aquí en Vitral, porque todos, cubanos al fin, sabemos que de diferentes maneras, se puede coartar ese debate, esa invitación. La revista como tal, quizás sí, en ese aspecto propiamente ya eclesiástico, sí pudiera dentro de sí tener un poco más de debate con respecto a toda una serie de aspectos que en cualquier otra parte del mundo son aspectos de debate dentro de la Iglesia.
En ese sí. Con respecto a los otros aspectos, ya sí depende de esos grandes factores externos, que quizás algunos le demos gracias. En ese grupo me estoy yo, ya que creo que este espacio se ha logrado pese a esas personas, que indudablemente algunas personas le agradecerán, pero otras personas sencillamente lo ven como algo que sencillamente se ha tenido que admitir. Muchas gracias. Cuando celebra Mitral su octavo aniversario, la República de Cuba celebra su centenario. República que nació en 1902 y que recordamos hoy en el año 2002. Mitral, revista querida, en ti me vuelvo a inspirar. Otro nuevo aniversario hoy vamos a celebrar. En el anterior te dije que inmenso amor por ti, y en este octavo repito lo que eres para mí. Eres parte de mi vida, tus triunfos los míos son, y cuando tienes pesares lo siento en mi corazón. Cuando en alguna ocasión Vitral te han criticado, me ha parecido que a mí en el alma me han golpeado. Aunque me han enseñado a amar la diversidad, no resisto que te ataque. Esa es la pura verdad. Las críticas que te hacen me duelen. ¿A qué dejarlo? Pero como soy diversa, tengo mi chance de aceptarlo. Algunos están dudando que son diversas en verdad, pero yo estoy aprendiendo, te lo puedo asegurar. Pero es que en una ocasión nos dijeron que Vitral tenía aquellos problemas que debía erradicar. Si no lo erradicaba, hasta podía morir. ¡Qué tristeza, santo Dios! No lo podría resistir. Porque si ella moría, sería un golpe fatal para todos los que amamos a la revista Vitral. Y a partir de su agonía, Vitral comenzó a crecer y cada día son más los que la quieren leer. Ya no canto las revistas que cada vez editamos y hemos estado aumentando las que siempre publicamos. Son más y más suscriptores, más amigos de Vitral, aumentan nuestros lectores como la espuma y el mar. Dios mis dichas te conceda y que cumplan muchos más con los que bien te queremos. ¡Felicidades, Vitral!